6月28日ですね。28 de junio. Entonces vamos a entrar kanji lectura, capítulo 10, que corresponde a la página de Genki 1 de 334 o hasta 336. Nada más que hice unas modificaciones de aquí. Se supone que estamos trabajando siguiente semana también capítulo 10, pero está mal aquí, perdón, capítulo 11 no, sino capítulo 12. Voy a corregirlo. Está faltando dos capítulos de kanji. Entonces, leer no corresponde todos kanji para la N5, pero pues aprovechamos como unos kanjis que no corresponde. Entonces vamos a hacer terminar todos libros de Genki 1 de como kanji y gramáticas, y por eso modifiqué. Sin embargo, no voy a hacer como la lectura, sino que pues solo enfocamos a kanji y tarea dejo vocabularios. La verdad, quiero que lea varias veces. Estoy mandando una parte de libros porque eso puede ser que salgan. Hay posibilidad de que todos vocabularios salgan el examen. Sí, entonces nuevamente les encargo mucho, no solamente hacer el examen de que lo que estoy mandando, sino que revisar también el libro, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar kanji capítulo 10. Muy bien, entonces empezamos. Como siempre, vamos a ir uno por uno. Bueno, entonces aquí, Tania-san, ¿dónde quedas? ¿Onegai shimasu? はい。よ、そ、10ですね。よ、そ、はい。その、優勝、いや、する。ありがとうございます。住、す、住む、住所、移住するですね。este 漢字 representa vivir。OK、書きます。ありがとうございます、タニアさん。書きます。1、2、3、4、5、6、7。Yo ahorita hice desde abajo hacia arriba, pero realmente es así, desde arriba hacia abajo. Por lo mismo que no aceptan computadoras, escribí de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ですね。はい、ありがとうございます。では次に行きます。この感じです。これ読んでください。ホルゲさん、お願いします。はい、一生、ただ、お正月、ただし、正午。ありがとうございます、ホルゲさん。正、ただ、お正月、ただし、Shogo. Este kanji representa correcto. ¿Desne? Kakimasu. Ichi, ni, san, shi, go. Sho, tada, representa correcto. ¿Desne? Bueno, desvío un poco, pero cuando nosotros contamos aquí en México, yo creo que así como que uno. No sé cómo hacerlo, pero uno, dos, tres, si no me equivoco, cuatro y luego como cinco. Y así como que cuando apuntes, al momento de contar algo, entonces utilizan como signo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Algo así. Pero Japón, en lugar de como este tipo de signo, utilizamos este kanji. Por ejemplo, ichi, ni, como lo que vimos. Ichi, ni, san, shi, go. Y luego, loku, nana, hachi, kyuju. Entonces, a veces ustedes ve como alguien que están contando gentes o contando las cosas. Entonces, en las hojas, escribiendo muchos, kanji. ¿Y por qué están ahí? Porque contandos, porque nosotros utilizamos este kanji para contar también las cosas. ¿Sí? Es nada más para que sepan. Eso se trata de shō, tal vez, ¿no? Representa correcto. ¡Arigatou gozaimasu! Con el kanji de Nentoshi. Alejandra-san, yonde kudasai. Toshi, san nensei, lainen, toshi,
今年。ありがとうございます。読みます。年、年、3年生、来年、今年、年ですね。書きます。1、2、3、4、5、6ですね。年としてレプレゼンタアニョになります。では次の漢字に行きます。これ読んでください。ケルビンさんお願いします。バイウ、はい、ウル、はい、バイゼン、はい、初動販売機、自動販売機、自動販売機、うん、いいね、ありがとうございます。読みます。売う、売る、売店、自動販売機ですね。ありがとうございます。ケルビンさん、este 漢字 representa vender。 書きます。1、2、3、4、5、6、7、売る、売、売る、売るで、ベンデルですね。ありがとうございます。では次に行きましょう。これですね。はい、この漢字。お願いします。ウリセさん、読んでください。ではアンドレアさんお願いします。読んでください。バイ、はい、カ、はい、カウ、はい、カウノ、バイバイ、ありがとうございます。este voy a leer、読みます。バイカ、買う、買い物、バイバイですね。aquí バイバイで no es バイバイでさよなら、sino dos kanji、 売る、買う、y entonces significado es venta y compras ですね。はい、書きます。あ、este kanji representa comprar、書きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12ですね。買う、コンプラルです。では次に行きます。ではこれ読んでください。お願いします。イチェルさん、どうぞ。チュー、マチ、マチ、北山、チュー、チュー、チュー、チョーチョー、あ、チョーチョー、素晴らしいです。ありがとうございます。はい、読みます。町、町、町、北山町、町長ですね。はい、este 漢字 representa ciudad。書きます。1、2、3、4、5、6、7、町、町、ciudad ですね。ありがとうございます、イチェルさん。では次に行きましょう。カロリナさん、お願いします。町、長、長い、湘南、車掌。社長ですね。はい。社長。そうね。社長。はい。読みます。長、長、長い、長男、社長ですね。書きます。este 漢字 representa largo。書きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、169、180、171、172、173、174、175、176、167、178、169
san shi あれなくなっちゃったな。もう一回書きます。一二三四五六七八長い largo ですね。はい、最後の漢字です。いきます。ではこれ読んでください。ダニエラさんお願いします。はい、どうみちみちしょどう北海道。いいね、ありがとうございます。はい大丈夫です。だありがとうございます。では読みます。どうみち道、書道、柔道、北海道ですね。はい、este 漢字 representa camino。書きます。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二。ごめんなさい。No tenía tanto espacio, pero ごめんなさい。Así tiene que quedar, eh? 十二画です。Camino ですね。ありがとうございます、ダニエラさん。Esto sería la primera página de、kanji。質問はありますか？はい。どうぞ、ホルゲさん。あ、ごめんなさい、ケルビンさん。¿En qué contexto, aparte de comprar y vender, se puede utilizar el buy? O sea, si yo quiero decir o formar otra palabra con ese kanji, ¿qué tengo que tomar en cuenta antes de utilizar alguno de los dos? Porque veo que tienen el mismo sonido. O el... Muy buena pregunta. Este caso... depende de una palabra, de que si una palabra contiene significado de comprar y esa palabra tiene el sonido buy, entonces utiliza este kanji. Y si una palabra que contiene significado de como vender y tiene sonido buy, entonces pueden utilizar este kanji. No hay otra manera de como reconocer cuál vamos a utilizar. Pero yo creo que como contexto de que tiene que tener vender y o comprar y además tiene sonidos. Entonces prácticamente son contrario a lo que dicen. Y entonces no creo que se equivocan de que en lugar de utilizar buy y utilizo este buy. No creo que pasan porque siempre tiene que ver con contexto. Kermi-san, ¿daijoubu desu ka? はい、ありがとうございます。はい、いいですね。entonces、eso se trata de la primera página。Nuevamente、質問ありますか？大丈夫ですね。Muy bien、vamos a ver siguiente páginas、では、これやっていきましょう。では、これ読んでください。タニアさん、お願いします。セツ、ユキ。はい。ユキ親切、雪だるま。ありがとうございます。読みます。せつ、雪、雪、親切、雪だるま。ですね。ありがとうございます。este 漢字 representa、nieve。ですね。書きます。一、二、三、四、五、四、ごめんなさい。ちょっと待ってね。はい。4、5、6、7、はい、8、9、10、11ですね。雪、ニエベですね。では次の漢字に行きます。これ読んでください。お願いします。ホルヘさん、どうぞ。リツ、タ、タツ、
国立大学。国立大学。あ、すみません。国立大学。うん。私立高校。素晴らしい。ありがとうございます。書きます。あ、ごめんなさい。読みます。立、た、立つ、国立大学、私立高校ですね。Este漢字 representa parar ですね。はい、書きます。1、2、3、4、5、合格です。ありがとうございます。では次に行きましょう。これですね。はい、これ読んでください。アレハンドラさん、お願いします。はい、はい、新聞、自動車、自転車、銃。ありがとうございます。読みます。自分、自動車、自転車、それから自由ですね。Este 漢字 representa mí mismo ですね。英語で self ですね。Vamos a escribir. 書きます。1、2、3、4、5、6ですね。Nada más para que sepan, es muy parecido con shiro. Shiro es... Shiro はこれね。はい。¿Cuáles las diferencias? Aquí diferencia es este G de mismo, yo mismo, aquí dos líneas. Pero shiro, solo una línea. Siempre aparece en kanji, digo en examen. Entonces mejor aprendes aprovechando ahorita, ¿no? Hai, deo, tsugi ni ikimasu. Kore...これ読んでください。ケルミンさん、どうぞ。あ、や、夜、あ、よ、あ、あ、すみません、あ、夜、うん、あ、夜中、うん、や、やけ、夜明け、あ、夜明け、あ、夜明け、今夜。うん、そうだね。ありがとうございます。読みます。や、夜、よ、夜、夜中、今夜、夜明けですね。Aquí representa este kanji noche です。書きます。1、2、3、4、5、6、7、あ、ごめんなさいね。5、6、1、2、3、4、5、6、7、8、夜、representa noche ですね。では次の漢字いきます。これですね。はい。ではこれ読んでください。ウリセさん、マイク使えますか？Si funciona el micrófono？Parece que no. Andrea-san, お願いします。Chu, pasa, kesa, chushoku, choshoku, ですね。あ、sí, sí. Choshoku, うん。毎朝。うん、そうだね。ありがとうございます。Nada más para aprovechando, chushoku también si existen.昼食 escriben así maneras. 昼食 昼食 sería comida. De diferente forma de decir. ¿Sí? Este, 昼ご飯 ya nosotros aprendimos. Pero más como forma formar de 昼ご飯 sería 昼食ですね。También escribo hiragana 昼食はい。はい。Este kanji representa este por la mañana ですね。書きます。1、2、3、4、5、6、
Shichi, Hachi, Kyu, Ju, Juichi, Juni. Asa ですね。ありがとうございます。では次に行きましょう。これお願いします。イチェルさん、読んでください。ジモモツ持ってくる障子瓶品品あごめんなさい銀気持ち素晴らしいありがとうございます。ジモ持つ持ってくる所持品気持ちですね。はい、este kanji representa tener o retener ですね。書きます。一、二、三、四、五、六、七、七、ちょっと待ってね、七、はい、八、九ですね。字も tener o retener。はい、este terminamos esta hojas de kanji. 質問はありますか？はい、どうぞ。parte de aritsuita. はいはい。que significa como pararse, como que tiene que ver lo de las escuelas. いい質問ですね。buena preguntas. aquí están junto 国立y aquí abajo, shiritsu. Vamos a ver este dos kanji. Primero arriba, kuni. Este koku, pero representa este kanji, país. Y luego, aquí tatsu es parar. Aquí lo que quieren decir es, no es como parar tal cual, sino que como país construyó la universidad. Entonces significado es como Kokuritsu Daigaku. Entonces una universidad como nacional. Y por eso Kokuritsu. Y Shiritsu también lo mismo. Este Watashi. Y sí, representa yo también, pero representa privada. Y entonces privada, parar. Pero parar como que suena raro. Y entonces pudiera, cambiando un poco de la bueno, de las palabras. No es parar, sino privada, construye la preparatoria. Y entonces significado es una preparatoria privada. Por esta razón, Kokuritsu y Shiritsu. Andrea-san, ¿daijoubu desu ka? Daijoubu desu. Hai. Como que es como las personas que están detrás de eso, ¿no? Como lo que lo construyen. Oh, detrás de eso. Pudiéramos entender de esta manera. Pero lo que estaba comentando yo es como kuni es país, construye. Y privada, construye. Y eso se refieren. Entonces, pudiera entender de esta manera que lo que me comentaste, pero realmente dónde, ¿por qué así dos kanji utilizamos como kokuritsu? Y es, viene de ahí. Como no es como tal cual de palal, a lo mejor pudiera aquí poner como construir para no confundir. ¿Daijoubu desu ka, Andrea-san? Daijoubu desu, arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, hoka ni shitsumon wa arimasu ka? Daijoubu desu ne. Muy bien, entonces eso se trata, todos los kanjis que tenemos que aprender en este capítulo. Vamos a brincar primero dos ejercicios, A y B. Sí, sino que vamos a empezar desde C. Ok, C. Vamos a trabajar primero hasta 3. Lo que tienes que hacer es, ustedes, este kanjis que están aquí arriba es todo lo que aprendimos día de hoy. Entonces, primero lee y luego aquí, bueno, está en la inglés, pero considerando todos los contextos de las oraciones y pone, bueno, erige la respuesta de uno de ellos. No se puede utilizar dos veces, ¿ok? Solo una vez. Bien, y luego voy a cortar tres.
así. No, perdón, vamos a hacer una vez todos. Por lo mismo de que solo tiene que ver con todos y solo se puede utilizar un kanji y una vez. Sí, entonces vamos a hacer ahorita esto, 4 minutos y ustedes aquí eligen la kanji adecuados, ¿ok? Vamos a empezar. Perdón, 5 minutos.
Jikan desu, terminamos. Vamos a checar la respuesta. Deba, Carolina-san, ichi onegai shimasu, ichiban. Hai. Machi de kaimono o shimashita. Sou da ne. Arigatou gozaimasu. Kaimono o shimashita. Desu ne. Kau. Esto lo que aprendimos hoy, desu ne. Hai, machi de kaimono o shimashita. Karo-san, Spain-go de nan desu ka? Onegai shimasu. Hice compras en la ciudad. そうですね。Hice compras en la ciudad. ですね。ありがとうございます。Justamente es aquí este kanji también aprendimos hoy, no, sino más bien salió cuando checamos las palabras, ¿no? Machi es ciudad. ですね。はい。Muy bien, vamos al siguiente. Niban, ですね。Niban, お願いします。Daniela さん、どうぞ。はい。傘を持っています。そうだね。持っていますかですね。あ、はい。持っていますか。持っていますか。素晴らしい。これ、スペイン語で何ですか？Tienes una sombrilla, un paraguas。そうですね。ありがとうございます。Tienes una paraguas ですね。Tienes unas para...ですね。傘。Es paraguas o sombrillas. Y motte y masca, motsu, pero siendo como progresivos. Tienes una paraguas. ¿Desne? Y motsu es lo que aprendimos hoy. ¿Cordesne? Ahí. Arigatou gozaimasu, Daniela-san. Sanban ni ikimasu. Sanban, Tania-san, onegai shimasu. Hai. Honya de wa han wo utte imasu. そうだね。utte imasu。その通りです。utte imasu。素晴らしい。スペイン語で何ですか？ese libro estuvo en venta o está en venta? Está en la venta, ok. Pero honya de wa.Joya. Ah, librería, perdón. Sí, librería. En la librería. ¿Están los libros en venta? ¿Libros en venta? O más bien aquí, uteimas. Entonces, como progresivo, ¿no? Y entonces, vendiendo. Vendiendo el libro. Sodane. Vendiendo el libro. Vendiendo.El libro, そうですね。ありがとうございます。はい。はい。はい。Vendiendo libro. 本屋では本を売っています。ですね。Vamos a checar la pronunciación después. Primero llenamos la respuesta. 4番いきます。4番、ホルゲさん、お願いします。よく雪が降ります。そうだね。よく雪が。降ります。スペイン語で何ですか？Es como... Pues no entiendo muy bien el que hace ahí el yoku, pero según yo significa como... Está... Es normal que nieve aquí o no sé. Ok, normal que... Muy bien. Aquí yoku, Jorge, utilizamos varias ocasiones, entonces quiero que aprendan, aprovechando ahorita, ¿no? Seguido o frecuentemente.Ah, ok. Entonces, nieve, bueno, cae nieve o puede ser nieve frecuentemente. ¿Sí? Y como nosotros no tenemos un vocabulario de nevar, y entonces, cuando ustedes quieren decir como que nevar,Y entonces siempre utilizamos conjunto yuki, yuki, luego con ga, furimasu. Siempre, furu, ですね。ごめんなさい。Nevar sería yuki ga, furu, ですね。Yuki aquí, yuki no, nada más que nosotros tenemos como un sustantivo. Entonces, para que puedan funcionar como verbo, necesita agregar ga, furu.
furu desu ne. Eso sería nevarte ya siendo como verbo. Hai. Jorge san, ¿daijoubu desu ka? Hai, daijoubu desu. はい、ありがとうございます。では次に行きます。5番ですね。5番、アレハンドラさん、お願いします。はい、おじさんの話は長かった？そうだね。長かったです。長かったです。そうですね。ありがとうございます。長かったです。秋、パサード。Por eso, nagakatta desu. ¿Sí? Vamos a hacer pequeños repasos de y al objetivo de conjugaciones. Sería, por ejemplo, nagai. Vamos a tomar este adjetivos. Y si usted es presente, nagai desu. Si presente negativo, nagaku nai desu. Eso sí son presente. Pero pasado, pasado también ya aprendimos. Nagakatta desu. Justo lo que vimos. Y este negación. Nagaku nakatta desu. Como todos termina des, provoca mucho confusiones, pero son diferentes. Si presente, nagai desu. Nagaku nai desu. Si pasado, nagakatta desu. Y pasado negativo, nagaku nakatta desu. Y este caso fue largo, entonces nagakatta desu. ¿Desu ne? Hai, arigatou gozaimasu. Alejandra-san, daijoubu desu ka? Hai, arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Deha, tsugi ni ikimasu. Tsugi, Andrea-san, 6 onegai shimasu. Apato ni sunde imasu. Sunde imasu, ¿desu ne? Sumu wa kore desu ne. Sunde imasu. Subarashii. Spengo de nan desu ka? Vivo en un departamento. So desu ne. Vivo en un departamento. Ii desu ne. Vivo un desu ne. Departamento desu ne. Como en utiliza en, entonces a veces o mucha gente se utilizan en lugar de ni de. Apato de sundemas. No decimos de esta manera. Esto también como un excepción de que utiliza ni, pero cuando quieren decir como un lugar específico. ¿Sí? Entonces también pueden aprender así como para no confundirse después, ni sumu. Ni sumu. Ya conjuntos. Entonces con eso ya confunden de que si de, ni, no se equivocan esta parte. ¿Sí? Y sundemas. Hay, ¿sí? Arigatou gozaimasu, Andrea-san. Hay, gomenasai. Aquí no hicimos la traducción. Oji-san no hanashi wa nagakatta desu. Gomenasai, Alejandra-san. ¿Kore spengo de nan desu ka? Oji-san no hanashi wa nagakatta desu. La historia o el cuento, no sé. Del señor, abuelo, no sé. ¿Fue larga? Abuelo fue largo. Son otros, ¿no? Oji-san, oji-san, cuando dice oji-san no sería señor, sino únicamente abuelo. Pero si alguien dice oji-san sin i, entonces puede ser oji-san es como, no es abuelo, ahora sí no suena abuelo, sino como señor. ¿Sí? Eso es la diferencia, suena muy parecido. Oji-san tiene que ser abuelo. Y si oji-san, entonces señor, o puede ser como o tío, también a veces dice oji-san. Sí, eso es la diferencia, ¿no? Alejandra-san, ¿daijoubu desu ka? Hai, daijoubu desu, arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Deha, 7 ban ni ikimasu. 7, onegai shimasu. Carolina-san, dozo. Watashi no 後ろに女の人が立っていました。そうだね、立っていました。漢字は立つですね。立っていましたですね。este caso utilizando progresivo pasado, por eso 立っていました。
Vamos a repasar brevemente las conjugaciones de progresivo. Tats. Vamos a tomar este ejemplo. Tats. Y si ustedes quieren utilizar este forma progresivo, te forma iru. Tatte iru. Eso sería forma diccionarios. ¿Sí? Y entonces presente, tatte y más. Solo conjugar la parte de iru. Y si negación presente, tatte imasen. Si pasado afirmativo, tatte imashita. Lo que vimos ahorita, si es negativo, tatte imasen deshita. Ahí. Esto sería la conjugación de progresivo. ¿Desne? Hai. Esto sería todos. Arigatou gozaimasu, Carolina-san. Gomenasai, spengo de kaito. Gomenasai, todavía no he preguntado a la traducción. Carolina-san, ¿cuál spengo de nan desu ka? Es más o menos atrás de mí. Estaba esperando o estaba, no sé, parada una mujer. So, ¿desne? Detrás de mí estaba parada una mujer. ¿Desne? Arigatou gozaimasu. Ushiro ni. Esto sería detrás. ¿Desne? O atrás. Y estaba parada. Y tatte imashita. ¿Desne? Forma progresivo. Entonces estaba parada, pero pasado, ¿no? Una mujer. Onna no hito. Ga. ¿Desne? Hai, arigatou gozaimasu, Karo-san. Muy bien, eso se trata de este ejercicio. ¿Shimou arimasu ka? Daijoubu desu ne. Muy bien, vamos a entonces practicar un poco de pronunciaciones de cada uno, ¿sí? Y después de checar las pronunciaciones, y nuevamente les doy la oportunidad de preguntas, a ver si algo salen durante estamos haciendo este ejercicio. Dewa, ichiban, watashi omimasu. Yo primero leo y ustedes le tocan, Machi de kaimono o shimashita. Kelvin-san, yonde kudasai. Machi de kaimono shimashita. Subarashi, arigatou gozaimasu. Urise-san, yonde kudasai. Hai, machi de kaimono o shimashita. Subarashi, arigatou gozaimasu. Niban, watashi omimasu. ¿Casa o motte imasu ka? Andrea-san. ¿Casa o motte imasu ka? Subarashi. Daniela-san. ¿Casa o motte imasu ka? Arigatou gozaimasu. 3-ban. Hon ya de wa hon wo utte imasu. Itzel-san, dozo. Honja de wa hon wo utte imasu. Subarashi. Tania-san. Honja de wa hon wo utte imasu. Subarashi. Arigatou gozaimasu. 4-ban. Yoku yuki ga furimasu. Kelvin-san. Yoku ga furimasu. Subarashi. Arigatou gozaimasu. Carolina-san. Yoku yuki ga furimasu. Subarashi, arigatou gozaimasu. 5-ban. Oji-san no hanashi wa nagakatta desu. Itzel-san, dozo. Oji-san no hana wa nagakatta. Desu. Subarashi. Nada más oji-san no hanashi. Oji-san no hanashi wa. So da ne. Nagakatta desu. Subarashi. Arigatou gozaimasu. Alejandra-san, yonde kudasai. Oji-san no hanashi wa nagakatta desu. Subarashi. Arigatou gozaimasu. 6-ban. Apato ni sunde imasu. Jorge-san, dozo. El
Perdón, me perdí. Es la de Apatoni otra vez, ¿verdad? Ah, gomenasai. Hai, yonde kudasai. 6-ban, onegaishimasu. Apatoni sunde imasu. Subarashii, arigatou gozaimasu. Kelvin-san, dozo. Apatoni sunde imasu. Subarashii, arigatou gozaimasu. 7-ban. Watashi no ushiro ni onna no hito ga tatte imasu. Daniela-san, dozo. Watashi no ushiro ni onna no hito ga tatte imashita. Gomenasai. Tatte imashita. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, Urise-san, onegai shimasu. Watashi no ushiro ni onna no hito ga Subarashii, arigatou gozaimasu. Muy bien, entonces eso se trata de aquí, este ejercicio. Nuevamente, ¿shitsumon wa arimasu ka? Daijoubu desu ne. Muy bien, entonces vamos a ver siguiente páginas. Por tiempo no podemos hacer todos, pero vamos a hacer la primera dos. Lo que tienes que hacer es, eso ya una parte del libro de Genki, ejercicios, utilizando lo que aprendimos este capítulo de kanji, llenarlo y traducir al español. Vamos a empezar, 3 minutos. Tiempo, terminamos. Dewa,
Ichiban, ¿desne? Lo que vamos a hacer es, bueno, como ya están aquí puesto cómo tiene que decir la oración, es solo yo pido que lean la oración es completa y una vez que sí terminan, voy a llenar aquí la kanji para que ustedes revisen. Y esta persona tienes que decir en español también qué dice esta oración, ¿ok? Entonces, Ichiban, ¿desne? Andre-san, onegai shimasu. Yonde kudasai. Kono machi ni sumoridesu. Y es ne. Lainen kono machi ni machi wa machi ni sumu tsumori desu. So desu ne. Sumu tsumori desu. Hai. Spain語でお願いします。住むつもりです。わかりません。住むつもりです。わかりません。わかりました。Este つもり、este una fórmulas. ¿Cuál fórmulas? Forma corta, más つもりです。Forma corta, presente. Presente, más つもりです。Tsumorides. Significado es, aquí hablamos de futuros. Sí, la diferencia con presente de futuros y futuro de tsumorides es cuando dicen ustedes tsumorides es posibilidad muy pocos, como 50. Y si ustedes utilizan presente como más forma, entonces como posibilidad ya casi va suceder como más de 90%. Eso las diferencias. Entonces, Lainen kono machi ni sumu tsumori desu. Andrea-san, considerando lo que expliqué, entonces, ¿cómo sería? Spengo de onegai shimasu. ¿Puede que el próximo año viva en esta ciudad? Ok, muy bien. Y a lo mejor aquí esta traducción sería como: tengo el plan de no jugar ikana. Entonces, en este caso, tengo el plan de vivir en esta ciudad, próximo año. ¿Sí? Ahí. Andrea-san, ¿daijou desu ka? Entonces, se puede usar con otros verbos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, se puede. Ikutsumori desu. Tengo el plan de ir. Son notorias, ¿no? Exactamente. Ikutsumori desu. Tengo el plan de ir. Son diferentes. Si Andrea-san dice, hasta ikimasu. Hasta ikimasu. Y otro es, hasta ikutsumori desu. Diferencia es, si tú dices, hasta ikimasu, entonces suena que sí, vas. Casi 100%. Pero si dice, ikutsumori desu. Entonces, posibilidad, quién sabe, 50. A lo mejor no. Así suena. ¿Daijou desu ka, Andrea-san? Daijou desu. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, dewa kore ikimashou. Kore wa dewa onegai shimasu. Alejandra-san, dozo. Hai, kotoshi no oshogatsu ni yuki ga furimashita. Subarashii. Kotoshi no oshogatsu ni yuki ga furimashita. Hai, arigatou gozaimasu. Spain語で nan desu ka? Cayó nieve en año nuevo de este año. So da ne. Cayó nieve en el año nuevo de este año, ¿sí? Nosotros llamamos año nuevo, el año nuevo de este año. Año nuevo se llama Oshogatsu toimasu. Oshogatsu, ¿sí? Y entonces cayó nieve, yuki ga furimashita. O sea, hace rato aprendimos, ¿no? Como no tenemos yuki de nevar, entonces siempre utilizamos ga furu. Pero ya están conjugando mashita, el pasado, ¿no? Entonces, cayó nieve en el año nuevo de kotoshi, este año.
ですね。ありがとうございます、アレハンドラさん。Muy bien, entonces eso es la respuesta de dos ejercicios. Vamos a practicar las pronunciaciones y luego les doy la oportunidad de preguntas. Vamos a practicar. Primero yo leo. 来年この町に住むつもりです。カロリーナさん、読んでください。来年この町に住むつもりです。ありがとうございます。ホルヘさん、読んでください。来年この町に。Si eres no, ¿cuál es? はい、そうです。お願いします。一番、はい。来年この町に住むつもりです。素晴らしい、ありがとうございます。2番、今年のお正月に雪が降りました。ウリセさん、どうぞ。はい、今年のお正月に雪が降りました。素晴らしい、ありがとうございます。タニアさん、どうぞ。うん、今年のお正月に雪が降りました。素晴らしい。ありがとうございます。Muy bien. Eso se trata de aquí dos ejercicios. 質問はありますか？大丈夫ですね。Muy bien, entonces, bueno, vamos a hacer pequeños repasos. ¿Qué es lo que hicimos hoy? Aprendimos dos páginas de kanji, de este y este. Sí, seguimos practicando este kanji. Ya casi estamos terminando. Sí, entonces, un poco más de paciencia para poder terminar. Y aquí hicimos unos ejercicios y también esterados. Tarea es, no necesitan hacer esterado, no es tarea nada sino que vamos a enfocar vocabularios, porque es más importante. Entonces les voy a compartir vocabularios de capítulo 4 del libro que estoy compartiendo y también el examen. Nuevamente, lo que no quiero que hagan es solo traduciendo las oraciones, luego poner ya respuestas. Es más rápido, pero no le va a servir. Importante es leer bien este libro que estoy compartiendo y aprendiendo, además de que lo que están saliendo ahí del examen, y aprendiendo más vocabularios. Si todas vocabularios que están ahí, hay posibilidad de que salgan en examen. Por eso. Muy bien, eso se trata el día de hoy. Nuevamente, generar. ¿Shitsumon wa arimasu ka? Daijoubu desu ne. Nada más para recordar mil veces de que ahorita estamos 21 de junio y preexamen sería 12 de julio. Ya casi estamos muy cerca. Son 1, 2, 3 clases, 3 semanas. Ustedes le tocan primer examen. Si tampoco no quiero que estén presionados de que tengo que sacar buen calificación, no estoy diciendo esto, pero ya primero la semana de agosto va a haber inscripciones del examen, entonces hay que estar preparando. Sí, pero de todos modos, para que no confunden, examen real de japonés sería diciembre, primer domingo de diciembre. Todavía tenemos mucho tiempo. Pero inscripciones tiene que hacer agosto. Por esa razón yo estoy poniendo un poco, quería hacer más detalles, pero ya una vez aplicamos para que sepan o para que tomen referencias cómo sería la examen. ¿Sí? Muy bien, entonces así se trata de día de hoy. Ya terminamos.